Gracias, por supuesto, de estar aquí nuevamente, cada vez más gente. O sea, estas charlas han sido todo un éxito, una experiencia muy linda, muy interesante, al calor de la ciencia. Y como decíamos, el tema de hoy es, ¿están las nuevas tecnologías cambiando el cerebro? Entonces, sobre este tema vamos a conversar con Jimena Sierralta, que ella es doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Chile, investigadora principal de Milenio Instituto de Neurociencia Biomédica. Y también con Tomás Pérez Acle, que es doctor en biotecnología del Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia y Vida y Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. ¿Estamos bien? Ya. Bueno, buenas tardes a los dos. Muchísimas gracias de estar con nosotros. Y le dejamos la palabra a Jimena. Jimena Sierralta, que ella a través de un PowerPoint nos va a mostrar cómo, qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro y cómo funciona. Primero, respecto a la pregunta de si las tecnologías nos están cambiando el cerebro, la respuesta es sí, pero básicamente todas las experiencias que nosotros tenemos nos están cambiando el cerebro, así que es como una pregunta un poco redundante. Es como si dijera, ¿andar en bicicleta me está cambiando el cerebro? Sí, andar en bicicleta me está cambiando el cerebro. Así que cualquier cosa que nosotros usemos a diario o que aprendamos, nos va a cambiar el cerebro. Entonces yo, antes de ver un poco más o de discutir más en profundidad, particularmente acerca de las nuevas tecnologías y cómo estas podrían estar haciendo algo distinto de lo que han hecho en el pasado otras experiencias, quería contarles un poco más acerca de las bases biológicas de por qué cambia nuestro cerebro cuando aprendemos algo. Entonces, eso es lo que preparé aquí. ¿A qué le llamamos un cambio en la conducta? Básicamente, una conducta es un patrón motor, un patrón de movimientos que cambia debido a alguna experiencia. Y cambia en general para hacerse más eficiente, más productiva, ¿no? Cuando uno aprende a andar en bicicleta, se cae, pero después de un tiempo, si lo repite, termina andando muy bien en bicicleta y se hace más eficiente y más mejor. Eso es un aprendizaje. Entonces, básicamente, y esto es importante entender, todas las conductas que tenemos son modificables y son modificables a todas las edades. Por supuesto, hay edades, hay etapas en el desarrollo en que es más fácil modificarlas, pero en general, a todas las edades, nosotros podemos aprender cosas nuevas y podemos cambiar nuestras conductas. Y esto es gracias a las cualidades y las características y capacidades de nuestro cerebro. Entonces, el cerebro es una masa que está dentro de nuestra cabeza, que está formada por células y por varios tipos de células. Pero las células importantes son las que llamamos neuronas, que tienen una forma muy especial y que cada una de estas neuronas se conectan entre sí a través de unas estructuras particulares que se llaman sinapsis. Entonces, la conectividad que ocurre dentro del cerebro es lo que nos permite pensar y lo que nos permite tener conductas. Entonces, un punto especial, el cerebro está formado por estas unidades que son las que transmiten la información, que se llaman neuronas. Pero el cerebro, para que tengamos una idea, digamos, que pesa alrededor de 1.300 gramos en promedio, tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, ¿ya? Para que se den una idea. Y cada una de estas neuronas se conecta entre sí con otras neuronas. ¿Y cómo se conectan? A través de una estructura que llamamos sinapsis. La palabra sinapsis viene de enlace, juntura, del griego. Entonces es el lugar donde se conectan, se juntan dos neuronas. Y sabemos, por todo lo que sabe la ciencia hasta ahora, que solo se produce un aprendizaje, un cambio en la conducta, si permitimos que se generen cambios en estas sinapsis, en estas conexiones que ocurren entre las neuronas. Solo si estas cambian, ya sea haciéndose más fuertes o más débiles, es la única manera en la que se puede lograr generar un cambio en la conducta. Entonces, el aprendizaje básicamente ocurre por cambios en la conectividad entre las neuronas, ¿ya? Las neuronas nacen cuando durante el desarrollo embrionario y cuando más o menos nace el bebé, ya tiene todas las neuronas que va a tener durante toda su vida. Lo único que le puede pasar es perder neuronas, no ganar neuronas, ¿ya? Pero lo que está cambiando todo el tiempo es la conectividad entre ellas. Y esta conectividad que llamamos sinapsis, veamos cuántas sinapsis tenemos, digamos, en el cerebro.
Y en realidad, en promedio, cada neurona recibe alrededor de 5.000 sinapsis. Y eso quiere decir que hay alrededor de ese número espantoso, que son podríamos decir que son 500 billones, o sea, 5 por 10 a la 14 sinapsis en el cerebro. Muchas, muchas sinapsis, es eso, ¿no? Ahora, si pensamos que cada vez que ocurre una comunicación entre una neurona y otra, dura alrededor de un milisegundo, es decir, una milésima de segundo, son muy breves, y que, por suponer algo, cosa que no es cierto, en un momento dado hay solo el 1% de la sinapsis activa, eso significa que se producen alrededor de 5.000 millones o billones, trillones de eventos sinápticos por segundo en nuestro cerebro. Eso es 10 a la 15 eventos sinápticos por segundo en nuestro cerebro. Y si, para comparar solamente, pensemos que si uno va a un cielo que ve tremendamente estrellado, no ve más allá de 2.000 a 3.000 estrellas, a ojo desnudo, digamos. Y que en la Vía Láctea hay alrededor de 10 a la 12 estrellas. Es decir, que en un momento dado, en un segundo, por lo bajo, hay por lo menos 1.000 veces más sinapsis en un segundo que estrellas en la Vía Láctea. ¿Ya? Son muchas, muchas actividad en el cerebro. El cerebro está continuamente comunicándose y teniendo una actividad importante. Ahora, una neurona tiene una morfología bastante especial y que depende de su actividad. Tiene una región aquí que es donde recibe las señales. Y esa región se llama, ese es el cuerpo neuronal y estas son las dendritas. Y luego tiene esta cosa larga que es el axón por donde transmite la señal. Y aquí están los botones sinápticos, que es por donde se comunica con la neurona siguiente. Estas neuronas entonces se comunican entre sí desde el axón hacia la dendrita, axón-dendrita, y forman circuitos. Y estos circuitos son los que realmente generan las conductas y el pensamiento y la conciencia. Así se ve una sinapsis en una microscopía electrónica. Y básicamente es una región donde central que tiene unas esferitas. Esas esferitas están llenas de un neurotransmisor que permite la comunicación entre las neuronas. Y tienen esas regiones que se ven más densas, que son las regiones donde la neurona siguiente, las dendritas, reciben la señal. Este es un esquema de lo mismo, la región presináptica que tiene las esferitas con neurotransmisor. Y el otro lado donde recibe la unión, la señal. Entonces, básicamente, una neurona recibe una señal eléctrica que gatilla una serie de eventos que permiten que estas esferitas, estas vesículas llenas de neurotransmisor, se liberen a un espacio que está enfrentado con las dendritas de la neurona siguiente y estas dendritas entonces reciben esta señal química y la convierten nuevamente en señal eléctrica. Entonces una señal eléctrica que pasa como señal química a otra neurona que vuelve a regenerar una señal eléctrica que es la que se va a propagar hacia otras regiones. ¿Cómo se modifican ahora las sinapsis? Una sinapsis se puede modificar porque la respuesta sináptica cambia, se hace más fuerte o se hace más débil. O que el número de sinapsis que existen cambie también. Hay menos o más sinapsis. Entonces, cuando cambia la fuerza sináptica, puede ser porque se libera más neurotransmisor. Por ejemplo, aquí en este esquema, antes se liberaban 2 vesículas, por ejemplo, y ahora se liberan 4, si hay un aumento de actividad. O que aumenta el número de regiones que reciben esta señal y por lo tanto es más rápido o más fuerte la señal eléctrica que se genera. O que aumenta el número de sinapsis. Y esto es progresivo. Si tenemos una sinapsis que está activa y empieza a ser usada mucho, esa sinapsis primero va a aumentar su liberación, después va a tener, si esto persiste, va a tener mayor actividad postsináptica, o sea, va a ser más sensible al neurotransmisor. Y por último, lo que va a pasar es que se van a generar más sinapsis. Entonces, en la medida en que se usa un circuito,
aumenta el número de sinapsis. En la medida en que se usa menos, disminuye el número de sinapsis. Y esto es un ejemplo de verdad. Esto es una neurona que está... Aquí no sé, no logro... no toma el láser. Estas son neuronas de un animal que está vivo y que se ha llenado de un colorante y que se está tomando fotografías progresivas mientras el animal está vivo, digamos. Y este animal, la primera neurona que se ve, usted tiene unos palitos así, que esas son las dendritas, esa neurona al momento de iniciar el experimento es así. Esta es una neurona que está en la región que recibe la señal luminosa, es parte de la vía visual. Entonces, si ese animal está por 4 horas en oscuridad y se vuelve a mirar la neurona, ustedes pueden ver que la neurona tiene menos proyecciones, tiene menos dendritas. Y si en vez de eso, de tenerla en oscuridad, luego la ponen en luz durante 4 horas, aumenta mucho su ramificación. Entonces, ¿qué punto importante me interesa que hayan logrado? Es como lo dicen los norteamericanos, el take-home message, o sea, qué es lo que yo me llevo a la casa cuando después de esta presentación. Primero, que el aprendizaje ocurre porque la conectividad entre las neuronas cambia. Que la conectividad entre las neuronas se produce en estas regiones que se llaman sinapsis. Y que estas sinapsis son las modificables. Y que mientras más se usan, se fortalecen. Si no se usan, se pierden. Entonces, cada vez que cambia nuestra conducta, ya sea un cambio motor, físico, digamos, como aprender algo manual o a correr o algo así, hay un cambio en la sinapsis. O también por un cambio cognitivo, aprender a sumar, aprender a dividir, aprenderse un poema, también genera un cambio en el cerebro. ¿Ya? Eso. Participar de Explore es súper interesante para nosotros los científicos, porque lo comentábamos con Jimena antes de iniciar esta conversación. Nosotros hacemos ciencia, estamos de alguna forma acostumbrados, es difícil, es fundamental hacer ciencia, pero a la hora de comunicar lo que hacemos, fallamos mucho. Entonces, Explore nos otorga una oportunidad para poder comentarles a ustedes qué es lo que hacemos, por qué es importante la ciencia, por qué es importante formar recursos humanos, y para eso estamos acá. Entonces, en ese contexto, me pidieron que yo les hablara a ustedes sobre el impacto de la tecnología en el cerebro. Pero yo quise salirme un poquito del cerebro, porque sabía que venía Jimena y ella les iba a hablar muy bien, como lo hizo, del cerebro. Entonces, yo quiero también dar un enfoque un poco más global sobre el impacto de la tecnología, pero también enfocándonos en cómo la tecnología modula el cerebro, ¿no? Entonces, son algunos pequeños slides. Lo primero que les quiero contar es que hace poco hubo un foro internacional, el Foro Económico de Davos, que muchos de ustedes deben haber escuchado por ahí, donde se juntan los 8 países más grandes del mundo, las mayores economías, y discuten sobre el mundo. Y en el último foro económico que se realizó hace poco, una presentación que realmente fue muy significativa, la hizo un vicepresidente de Microsoft. Alguien podrá estar a favor o en contra de Microsoft, o de las grandes multinacionales, yo respeto mucho esa opinión, la comparto. pero lo importante de eso es que esta presentación causó mucho escozor porque se dedicó a pensar en cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Y por supuesto está el trasfondo de cómo impacta el cerebro. Entonces, aquí ustedes pueden ver el primer slide de esta persona, donde dice, bueno, hicimos una encuesta. Entonces, ahí están los números, entrevistaron a un montón de gente, son más de 1.000 personas, por lo tanto los números son interesantes y uno puede sacar conclusiones. Una conclusión relevante de esto es que mucha gente alrededor del mundo, de estos 10 países que entrevistaron, piensa que la tecnología ha impactado positivamente en múltiples aspectos de la vida, en los negocios, en la educación, en la productividad y en el desarrollo de oportunidades económicas. Ustedes pueden ver ahí una lista de los impactos positivos, que son los que están por sobre esta línea que cruza el gráfico. Y a su vez, hacia la derecha de su monitor, pueden ver aquellos impactos que se consideran negativos. Entonces, lo primero que salta a la vista es que casi todo es azul, ¿no? O casi todo está por sobre la línea. Por lo tanto, la mayoría de los impactos que se consideran son positivos. Y encontramos cosas interesantes, innovación, ya lo hemos dicho, educación, calidad de vida. Y cuando decimos calidad de vida, pensamos en que la tecnología impacta no solamente al cerebro, no solamente modifica, modula,
cambia la sinapsis, como Jimena nos comentaba, sino también a todo nuestro cuerpo. Hay que pensar en enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, que me toca muy de cerca, y que si no fuera por la tecnología, hoy día gente que es diabética probablemente tendría su vida acortada de forma muy significativa. No hablemos del cáncer, no hablemos de ninguna enfermedad terminal, hablemos, por ejemplo, de vacunas. Todos nos hemos vacunado, todos tenemos montones de vacunas en nuestro cuerpo y van afortunadamente a seguirse desarrollando vacunas. Hay todo un debate en Estados Unidos sobre el uso de las vacunas que, aprovecho de hacer algo de propaganda, está absolutamente equivocado. No hay ninguna evidencia sobre la relación de enfermedades como el autismo y la aplicación de vacunas. Sí, con respecto a virus, ¿eh? Y eso es importante comentarlo. Entonces, vemos un efecto de la tecnología que va desde la educación a la innovación, al cambio de vida, a la relación que establecemos con la sociedad, con nuestro entorno, que es muy profundo y muy positivo. Eso es lo primero que deberíamos rescatar de este gráfico. Otro elemento súper interesante que se discutió en esa reunión del Foro Económico Mundial es qué piensan los papás, qué piensan los padres sobre el uso de la tecnología por los niños. Muchos de nosotros tenemos hijos, y probablemente muchos sabemos que tenemos que andar escondiendo el teléfono celular o el tablet porque si no nos lo toman, instalan juegos, lo babean entero, se les cae, etc., ¿no? Entonces, la tecnología para los niños es algo que está ahí presente y que es usado habitualmente. Entonces, cuando les preguntaron qué es lo que pensaban estos padres de estos 10 países, dijeron, bueno, la mayoría piensa en el cuadro de más a la izquierda, en el gráfico de torta más a la izquierda, que el efecto es positivo y que los niños debieran tener más acceso a la tecnología, 72% de las personas. O sea, no solamente la tecnología está acá, no solamente cambia nuestra vida, nos mejora la vida, nos ayuda a mejorar el aprendizaje, nos ayuda mejor a comunicarnos, nos ayuda a embebernos en el mundo de una forma distinta, no sé si mejor o peor, pero por lo menos distinta, sino que además los padres piensan, la mayoría de estos padres entrevistados, que debieran tener más acceso a la tecnología, lo cual también remece de alguna forma nuestra vida diaria. Muchos de nosotros tenemos que luchar con nuestro hijo adolescente. Oye, ya está ahí de nuevo en el Facebook, ya está ahí de nuevo en el WhatsApp, en el computador, sale a jugar a la pelota. Yo cuando chico jugaba a la pelota, jugaba a las bolitas, porque no sabes hacerlo tú, ¿no? Entonces, muchos de nosotros nos vemos enfrentados a esa situación. Me han contado, ¿no? Ahora, fíjense que cuando le preguntan a los que no son papás, que es el gráfico de tortas que está un poco más al medio, hacia la derecha, se equipara. Dicen, oye, no, en realidad los que no son papás piensan que deberíamos limitar de alguna forma más el acceso a la tecnología. Pero claro, lo ven desde una forma, desde la no experiencia, de no haber estado en contacto con hijos y con la tecnología. Otro elemento interesante es, bueno, ¿qué pasa cuando miramos los impactos negativos? Había algunos impactos negativos. El ostracismo, o sea, estoy solo, me estoy metido en mi computador, en vez de estar jugando a la pelota con otros amigos, o en vez de estar leyendo un libro, cultivando mi cerebro, nos dicen los papás más antiguos, estamos metidos en el computador. Pero nosotros ya sabemos, Jimena lo mencionó recién, que la medida que estamos expuestos a estímulo, en este caso el ejemplo de la neurona, que le poníamos luz o le sacábamos luz, se creaban nuevas sinapsis. Imagínense lo que significa estar expuesto a un videojuego, o estar expuesto a constantemente a estar chateando con un amigo mientras estoy viendo una película, mientras estoy almorzando. Tienes un lado negativo, está claro, ¿no? Y vale la pena discutirlo. Por eso esta diapositiva, ¿no? Entonces, fíjense que hay una diferencia entre lo que pasa en los países desarrollados versus los no desarrollados. La diapositiva, además a la izquierda, dice, ¿qué piensan de los efectos negativos cuando los niños están expuestos a tecnología desde el punto de vista ahora negativo? ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, un videojuego de asesinatos. No sé, vamos a jugar GTA, vamos a jugar algún juego de guerra. Hay algunos juegos que están muy de moda para los que no lo conocen, que son los del Rockstar Games, donde uno hace de malo. Hace narcotraficante, hace de proxeneta, hace de asesino a sueldo, de todas esas cosas que son malas en la sociedad, ¿no? Pero fíjense que, por otro lado, son los juegos más usados y más jugados por los niños hoy día, ¿no? Lo cual establece cierto demora. Entonces, ¿cuál es el efecto? Mire, más o menos 43-44% piensan más o menos que no hay grandes diferencias, no es ni positivo ni negativo. Ahora, cuando pensamos en sí, en el lado derecho, si los hace más lazy, más poco activos, más flojos, podríamos decir en buen chileno, en realidad no hay grandes diferencias entre los países desarrollados y los no desarrollados. Entonces, hay dos formas en las cuales
nosotros hemos dicho que la tecnología nos impacta en forma negativa. Uno, por el lado del uso de la tecnología en forma violenta, y por otro lado, en el ámbito que nos vuelve más lento, más fofo, más flojo, ¿no? Una cosa que es súper importante y que casi todo el mundo está de acuerdo es que la tecnología nos ha hecho un mundo mejor. Y cuando decimos un mundo mejor, significa que no solamente somos capaces de llamar a nuestros hijos y saber dónde están, o de comunicarnos con nuestros amigos, o de usar la tecnología para vivir mejor, sino que también está inmersa en el día a día. Fíjense ustedes, hoy día miren alrededor la cantidad de tecnología que nos rodea, la cantidad de teléfonos celulares, las mesas, las cámaras, el streaming. Todo esto está aquí y está para quedarse. ¿Okay? Ahora, una cosa que está súper de moda, que son los teléfonos celulares, los smartphones. Hace algunos años atrás un estudiante me preguntó, ¿qué pasa si nosotros estudiamos cómo los celulares afectan al cerebro? Como nosotros hacemos una cosa extraña que se llama biología computacional, que tratar de modelar la vida en un computador, lo cual es bien difícil, por la verdad, definir la vida ya es casi imposible, ¿no? Entonces hicimos algunos modelos computacionales, matemáticos, estudiamos algunas cosas del cerebro y nos dimos cuenta que efectivamente algunas frecuencias de los teléfonos celulares son capaces de afectar incluso negativamente algunos equilibrios de algunas sales que se mueven en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estamos entonces estos smartphones penetrando nuestra vida? ¿Realmente están acá? Entonces aquí hay un cuadro súper interesante donde dice cómo se usan los teléfonos celulares en el día a día. Y si lo ven, está omnipresente. Desde que estamos en la cama, 38% de la gente encuestada. Desde que despertamos en la mañana, 54%. Commuting, dice ahí. Commuting es cuando lo estamos transportando. Fíjense que estamos llenos de actividades de las cuales no podemos ni siquiera dejar de depender del teléfono celular. Ahora, ¿qué hacen las personas cuando se levantan? Esto es una cuestión. Hablamos de las obsesiones hace poco, ¿no? Tú lo mencionabas, de cuando una tecnología se vuelve adictiva. El celular es adictivo. Esto es un estudio que se hizo, por supuesto, en Estados Unidos. Lo digo por supuesto porque no tenemos la posibilidad de hacer estos estudios muchas veces en Chile. ¿Y qué hace la gente cuando se levanta? Bueno, 79% de la gente toma el teléfono celular dentro de 15 minutos de que se despertó. Volviendo al contexto del cerebro, nos encontramos con un cerebro hiperestimulado, un cerebro que en todos nosotros que somos inmigrantes digitales, vamos a ver qué significa eso, que está hiperestimulado. ¿Qué pasa entonces en nuestros jóvenes que son nativos digitales, que amanecieron y en este mundo con la tecnología? ¿De qué manera el cerebro se va adaptando al uso de esta tecnología? Alguna vez leí una novela de ciencia ficción que decía que nos estamos volviendo simbiontes con la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que la requerimos, la necesitamos. Alguna vez se me ha quedado el teléfono celular a la casa y me he devuelto. Alguna vez se me ha quedado la billetera y no me he devuelto. Probablemente le ha pasado a muchos de ustedes eso, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Qué son los nativos digitales? Son la gente que nació con la tecnología. Hoy día es la gente que tiene, entre, como yo, 20 años, 25 años, y que somos unos jovenzuelos, ¿no? ¿Eh? Somos los nativos digitales. Nacimos en este mundo con la tecnología. No, en verdad. Los nativos digitales nacieron en este mundo con la tecnología, el resto de nosotros somos un inmigrante. Usamos la tecnología solo en el contexto de nuestra vida diaria, pero no forma parte integral de nuestra vida. En el sentido que, no, ejemplo, pueden ir al cine con los más chicos y fíjense la cantidad de veces que toman el celular mientras están en el cine. Nosotros miramos el celular si es que una vez, pero el otro nos están comentando con el que está al lado cómo está la película, o con el que está más atrás. En Chile, aquí ustedes lo pueden ver, esa es la cantidad de nativos digitales en el mundo. En Chile son del orden del 11% de la población. Es un número bastante grande, por lo demás, ¿no? Somos un país chico, ¿no? Pero es un número grande. Equivalente al de Australia. Eso es súper relevante. Entonces, cuando pensamos en cómo la tecnología nos afecta desde nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro mundo entero, tenemos que pensar en que estamos al nivel de países que están en un nivel de desarrollo muchísimo superior al nuestro, como en el caso de Australia. O incluso superior al caso de España, que ustedes pueden ver ahí. El transhumanismo. ¿Alguien ha escuchado esta cosa extraña? ¿Sí? Me pueden abuchear y yo les puedo enviar mi mail y me pueden mandar sus opiniones por mail, por correo electrónico. Yo me declaro un transhumanista. ¿Qué quiere decir eso? El transhumanismo es una corriente de filosofía que dice que los seres humanos debieran tomar en sus manos su propia evolución. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya lo venimos haciendo. Nos vacunamos, todos nos vacunamos.
no tenemos en nuestros genes, en nuestro programa del cuerpo, formas de lidiar contra virus. Entonces lo que hacemos es que nos metemos algún pequeño programa en la forma de una vacuna que nos permite lidiar contra contra muchas enfermedades. Si hay alguien que tiene problemas a la visión, bueno, se puede usar lente, puede usar un lente de contacto, o incluso puede operarse el ojo y mejorar su visión. ¿Cuál es el límite de eso? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde la tecnología la vamos a integrar a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro? Hay una película que se llama Johnny Mnemonic, si alguien la vio, el libro es mucho mejor, por supuesto, como siempre. Y eran unos tipos que tienen un plug USB acá así, que se metían información. Entonces, los tipos le decían, bueno, llévate esta información ultramente secreta de un lugar a otro, le metían ahí una cosa USB, se le descargaba en el cerebro y el tipo corría escapando de los malos que lo querían quitar la información hasta el otro lugar donde le descargaban la información. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, por ejemplo, a usar, si nos da, volvamos a la diabetes, si nos da diabetes, un dispositivo dentro de nuestro cuerpo que nos inyecte insulina? Todo, mucho. ¿Por qué? Pues estaríamos evitando pincharnos a cada rato y podríamos comer lo que quisiéramos. Desde ahí, al momento en que modificamos nuestro cuerpo, y como dice la revista Time, en este artículo que es muy sugerente, ¿seremos capaces en el 2045 de adquirir la inmortalidad? Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Sería el peor de los problemas para nosotros. Pero lo interesante de este artículo es que establece el concepto transhumanista al máximo. Cómo nosotros cambiamos nuestra relación con la tecnología y la hacemos parte de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestra vida diaria. ¿Okay? Lo venimos haciendo desde hace rato. Lo que pasa es que es distinto cuando le ponemos un nombre y le ponemos un fin. Tomar en nuestras manos las riendas de nuestra propia evolución. Hay cosas tan simples como los lentes, sí, es cierto. Pero, por ejemplo, esta es una versión mejorada de los lentes. Google Glass. Es la forma en la cual ya empezamos a usar computadores vestibles, que vamos a vestir. Que es la forma de un lente que va a estar en contacto directo con nuestro sistema nervioso central, procesando, entregando la información sobre. Imagínense este gráfico acá arriba, a la derecha arriba. Vamos a ir por la calle y vamos a ir viendo lo que la persona. Yo puedo ir a Marilena Gossel y dice, ah, mira, acá de taggear en Facebook que la charla está súper entretenida. ¿Ah? Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas las vamos a poder ver, las vamos a poder experimentar. Si viviéramos en Estados Unidos y quisiéramos gastar $1.500, podríamos hoy día comprarnos un Google Glass. Volviendo a cómo la tecnología impacta nuestro cerebro, ese es un impacto que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Vamos a tener una cantidad de impacto visual directamente conectado al cerebro constante. Nos va a decir dónde tenemos que ir a buscar el equipaje, nos va a decir a cuánto estamos del lugar de donde tenemos que llegar. Y eso va a ser instantáneamente y va a ser inmediatamente. ¿Es un futuro extraordinario? Yo creo que sí. No, ¿nos va a llevar la tecnología a cambiar radicalmente al ser humano? Absolutamente sí. ¿A redefinir nuestro cuerpo, a redefinir nuestro cerebro, a redefinir nuestra propia esencia de ser humano? Yo creo que sí. Y cualquiera que está en este mundo viviendo hoy día, en esta era, lo va a experimentar. Así que tenemos un gran desafío por delante. ¿Y ustedes qué opinan? Bueno, muchísimas gracias también a Tomás. El debate se abre entonces desde dos puntos de vista. Hay varios temas interesantes, esto de la plasticidad del cerebro que nos permite aprender, hasta lo que estaba diciendo sobre lo transhumano, esto de poner la insulina. Bueno, pero existe el marcapaso hace rato, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, ya. Es un ejemplo más, ¿no? Sí, así que ¿hasta dónde podemos llegar? Yo quisiera preguntarte, tal vez, no sé si represento la curiosidad de la gente, pero si podrías explicar un poquito más esto del Google Glass. Sí, bueno, las compañías de alta tecnología como Google, como Microsoft, hace rato que están tratando de incidir en la vida humana, en nuestro quehacer diario, sin que notemos la tecnología. Porque su filosofía es la medida en que nosotros no notamos la tecnología se hace imprescindible para vivir. Ya algunos de ustedes podrán haber usado estos relojes, no este por supuesto, no me pagan tanto por usarlo, pero unos relojes que se conectan al celular, ¿no? Google Glass hace lo mismo, es un pequeño computador que tiene además un teléfono incluido, todo en un lente, que se comunica a través de internet, perdón, de la red de telefonía celular, con los computadores centrales de Google y corren programas. Está corriendo un programa que uno activa por voz. Uno puede decir Google, saca una foto y yo le saco una foto inmediatamente por acá. O Google, llévame a tal lugar. Y porque la palabra clave es Google, ¿no? Es como abracadabra. Y hay una pequeña pantalla de.
nada más que de 3 por 2 centímetros, que está justo a una distancia del ojo, que si la miramos es como si estuviéramos viendo una pantalla de 50, 60 pulgadas a 3 metros. Es la experiencia del uso de la tecnología. Y por supuesto ellos quieren que esto invada el mundo, ¿no? Y hoy día en Estados Unidos hay restaurantes donde ya está prohibido entrar con Google Glass. ¿Por qué? Porque le puedo sacar una foto a alguien que está comiendo con una persona, está engañando a su señora, por ejemplo. Bueno, pero con el celular también lo hacemos. Claro, pero es más obvio. Ok. Ahora, entonces, Jimena, a propósito de lo que acaba de decir Tomás, ¿qué pasa en ese momento en el cerebro con la cantidad de sinapsis y todas las conexiones? Empieza a trabajar un millón de veces más rápido, y eso es bueno, es malo, nos puede alterar el funcionamiento natural de las neuronas. Es que ¿qué es natural finalmente? El cerebro humano está hecho para ser plástico, o sea, esa es la gracia del ser humano y es porque nos hemos desarrollado al punto que nos hemos desarrollado. Entonces, probablemente cuando aparecieron los primeros automóviles y la gente se subió a los automóviles y aprendió a andar en automóvil, probablemente la gente dijo esto es del diablo, la gente se va a pervertir, quizás ¿qué le va a pasar por andar a tal velocidad, no? No va a saber, no va a poder manejar. En este momento la gente maneja 150 kilómetros por hora sin problema y es capaz de reaccionar y todo lo demás. Entonces, yo creo que la verdad es que la tecnología va mucho más rápido de lo que los estudios en neurociencia se pueden hacer, porque requieren unas cohortes grandes, mucha gente mirando lo mismo. Entonces, es muy difícil realmente tener una respuesta de que si nos está alterando positiva o negativamente. Es bastante difícil. Hay algunos estudios, pero también los estudios, hay estudios contradictorios. Hay una cierta tendencia a pensar o a decir que en general los niños que trabajan con muchas ventanas abiertas, muchas cosas rápidas que están sucediendo, tienen tendencia a concentrarse menos. Pero eso realmente es como algunos estudios lo han dicho, ¿no? Tampoco es algo universal que todo el mundo diga exactamente eso es lo que necesitamos, o sea, o eso es malo, ¿entiendes? Que el que se concentre menos a lo mejor es bueno, porque es parte de la adaptación a este mundo en el cual vivimos, en que todo es muy rápido, igual. O sea, sería poco adaptativo que alguien no fuera capaz de contestar el teléfono, mirar el diario y estar mirando que el niño no se caiga de la cama, ¿me entiendes? Entonces, eso es poco adaptativo finalmente, que uno pueda concentrarse en una sola cosa y no pueda hacer el resto, probablemente lo considerarían un autista, ¿no? Pero que no puede, no es capaz de interactuar con todo. Claro, pero no todos los cerebros, supongo, serán iguales, sino todos tienen la misma capacidad de eso que tú acabas de decir, de hacer esto, esto y lo otro, si de alguna manera se produce como una especie de discriminación o de sentirse uno mejor que otro. Lo que pasa es que la tecnología en general promueve lo que se llama en inglés el multitasking, ¿no? La multitarea, la capacidad de hacer varias cosas a la vez, que es algo que antiguamente se decía las mujeres pueden hacer todas las tareas a la vez, pero los hombres tienen que concentrarse en una sola cosa. Eso sigue siendo así. Entonces, pero en general si tú ves a los jóvenes, están escuchando música, están chateando en el teléfono, están haciendo cosas en el internet y además están comiendo. Y lo están haciendo todo a la vez. Eso es multitarea también, ¿no? Entonces, en general las tecnologías favorecen eso. Pero si eso es malo o es bueno, es bien difícil en este momento saberlo. Yo creo que es algo que se va a ir sabiendo progresivamente en la medida en que se usa la tecnología y que más gente está en ese proceso. Digamos. Tal vez no sepamos cuando ya sea demasiado tarde. Primero, Eduardo Bravo comenta que la plasticidad nos permite memorizar, pero también olvidar. Y su opinión es que los seres humanos hace tiempo tomaron las riendas de la evolución. Está como de acuerdo con Tomás. Y pregunta de Oscar Belmar. Dice, ¿cuántos son los inmigrantes digitales? Eso le interesa saber. A ver, Tomás. Bueno, sí, respecto de lo primero, es cierto que tomamos hace mucho rato las riendas de nuestra evolución, enhorabuena, porque si no, nos habrían extinguido las plagas, la peste negra y un montón de plagas que nos han asolado desde mucho tiempo y hoy día tenemos otras plagas como la obesidad, como la diabetes, como el cáncer, ¿no? Y estamos luchando contra ellas. Ahora, el transhumanismo va un poco más allá. Pretende cambiar nuestro código genético,
nuestra identidad básica de seres humanos, ¿no? De cómo nos definimos hoy día. Y la única forma de hacerlo eso es vía tecnología. No hay otra forma de hacerlo. Respecto a lo segundo, la mayoría de la gente somos inmigrantes digitales. En Chile es del orden de un 10% de la población, 11% de la población. En el mundo ese monto es más o menos parecido. La mayoría de todos nosotros somos inmigrantes digitales. ¿Qué va a pasar en 10 años más, 15 años más? Bueno, se va a dar vuelta esto y la mayoría de la gente va a ser nativo digital. Y por lo tanto hay que preparar el mundo para ellos, para esos que están por venir, ¿no? Nosotros en 20, 30 años más vamos a estar saliendo de este mundo y por lo tanto son los inmigrantes, los nativos digitales los que son los dueños del mundo de ahora en adelante. Tomás, yo voy a preguntar, ¿para qué sirve eso de cambiar nuestra esencia, nuestro ser, esto a propósito de lo que tú dices, transhumanismo? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el Hay un gran desafío que es preservar nuestra especie. Es el gran desafío de que estamos viviendo hoy en día. Nuestra especie, desde que parte la revolución industrial en 1800, ha crecido exponencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un momento somos 2, después somos 4, después somos 8, 16, 32, y eso crece rápidamente. Y tal como ha crecido eso de esa forma, tan exagerada, crece el uso de los recursos naturales, sí. Crece la carga sobre el planeta, el uso del agua, la destrucción de los ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a vivir a Marte. Claro, el mundo es finito. Tendríamos que irnos a ir a Marte, tendríamos que irnos a ir al fondo del océano, o tenemos que hacer algo más. Entonces, la única forma que tenemos como especie de preservarnos hacia el futuro es tomando nuestras propias riendas de la evolución. ¿Vamos a seguir consumiendo y explotando recursos naturales de esta forma o vamos a tener que hacer algo desde el punto de vista tecnológico, cambiándonos a nosotros mismos para poder vivir en este mundo? El viaje en el espacio hoy día no tiene sentido. No hay ningún planeta en 100 años luz alrededor, o sea, 100 años viajando a la velocidad de la luz, al cual podamos irnos a vivir. En 100 años más no caemos en este mundo. ¿Y quién va a decidir cómo cambiarnos? Esa es la gran pregunta filosófica que está por detrás. ¿O qué cambiar? ¿Ah? ¿O qué cambiar y cómo cambiar y quién va a dominarnos? Entonces, Nosotros mismos tenemos que hacerlo. No va a venir nadie de arriba o de abajo. Maneje la tecnología va a tener el poder sobre nosotros. ¿Ah? Por favor. Ya, pregunta. En relación a la plasticidad cerebral y a las repeticiones que van generando nuevas sinapsis, ¿verdad? ¿Hay algún número de repeticiones que yo deba crear para generar un aprendizaje nuevo? ¿Existe alguna estadística que diga que 50 veces al reiterar una conducta yo pueda adquirir un aprendizaje? Hay ciertos estudios, bueno, depende de qué especie estemos hablando. Yo había traído unas películas ahí de cómo se produce el aprendizaje en un ratoncito, por ejemplo, en moscas, en drosófila, y en humanos también. En general se habla de que, por ejemplo, para cambiar un hábito, que son conductas repetidas en general y que son bastante difíciles de cambiar, se requiere por lo menos 3 semanas de repetirlo diariamente el mismo hábito. Y eso es como un número, ¿no? 3 semanas de repetir el hábito, en general logras cambiar esa conducta, si es que lo repites diariamente y con cierta regularidad. En ratoncitos, por ejemplo, cuando tú les enseñas una tarea, alrededor de 10 repeticiones, cada vez son mejores son más eficientes en la tarea, en el fondo. Y alrededor de 10 a 15 repeticiones ya aprendieron esa tarea. Depende de la tarea también, hay tareas más difíciles, ¿no? Pero una tarea simple, eso es más o menos. Un concepto es el tener, si mayor cantidad de neuronas significa un mayor potencial cognitivo. Otra cosa es, hasta hace 2 semanas atrás sabíamos que mientras mayor neuroplasticidad teníamos o mayor capacidad de generar sinapsis, podíamos generar un conocimiento mucho mayor o podíamos llegar a un potencial mucho mayor. Y resulta que, al final, la neurogénesis en exceso, esta generación de nuevas neuronas y por ende las nuevas conexiones neurales, también nos provocan olvidar. Entonces, ¿hasta qué punto este multitasking de los infantes o de uno mismo puede llegar a incrementar o deteriorar nuestro potencial cognitivo? Bueno, es que, de nuevo, es difícil contestar esa pregunta porque no sabemos, en realidad. Lo que sí te puedo decir es que el hecho de usar
todos nuestros sentidos y también nuestro físico. O sea, se sabe, por ejemplo, que el uso de, o sea, el correr, el hacer ejercicio es tremendamente importante para mejorar las capacidades cognitivas. Y eso está, pero súper, súper demostrado. Entonces, no es solo pensar o mirar o escuchar, sino también hacer ejercicio físico. El cerebro tiene regiones muy grandes del cerebro, son motoras. Entonces, este input, esta entrada de estímulos motores es muy importante para la salud del cerebro. Entonces, quizás el hecho de estar sentado en un computador sin hacer mucho sea deleterio ya per se, ¿me entiendes? Pero eso, de nuevo, no podemos saberlo a priori porque no tenemos suficientes años, a lo mejor, de gente que ha hecho este uso intensivo de la tecnología. No hay estudios suficientes tampoco como para decir esto es malo o esto es bueno, ¿ya? Yo creo que el uso de la tecnología estimula el cerebro de cierta manera y mejora ciertas habilidades. Hay estudios que, por ejemplo, sugieren que la actividad motora fina y la velocidad de reacción y la velocidad con la que uno procesa ciertos estímulos se hace mucho más rápido en individuos que son que juegan, que hacen juegos de video, por ejemplo. Jimena, pero ¿qué es un genio? ¿Hay personas más inteligentes que otras? Sí. ¿Y de qué depende? Depende de algo genético, hay conectividad mejor en el cerebro de forma natural y también depende bastante del desarrollo de los primeros años. ¿Cuán estimulado esté el niño? ¿Cuánta actividad, cuánto cariño, cuánto apego tenga por su familia? Todas esas cosas influyen mucho en el desarrollo del cerebro. Sí. Hoy día nosotros sabemos que no solamente la conectividad es la relevante, ¿no? Por supuesto que una neurona, entre más conexiones tenga, y entretengamos neuronas con más conexiones, es el camino más corto entre todas las neuronas de nuestro cerebro y podemos procesar claramente más rápido la información. Si nos va a volver más inteligente, si nos va a hacer memorizar más rápidamente las cosas, eso no lo sabemos, ¿no? Pero sí vamos a ser capaces de procesar con mayor velocidad la información. Eso por un lado. Pero también es importante considerar, en base a la pregunta que hizo, que nuestro cerebro también es una glándula que tira un montón de productos químicos, vamos a llamarlo, que permiten que se muevan mensajes entre distintas partes del cerebro. Por lo tanto, la conectividad no es todo. Hay también una serie de mensajes químicos que están yendo de un lado a otro y que otras partes de nuestro cuerpo también son capaces de producir en el cerebro. Por ejemplo, la sensación de hambre. Hoy día sabemos que la sensación de hambre se produce porque el estómago está vacío y hay una serie de neuronas que están conectadas en el estómago que van directamente al cerebro y hacen que se libere una molécula, tiene un nombre, el péptido Y, no sé por qué lo pusieron así, y que eso nos da la sensación de hambre. Y por mucho que lidiemos con la sensación de hambre a nivel físico, a nivel del estómago, es en nuestro cerebro que nos está diciendo, tienes hambre. ¿Okay? Entonces, el problema es mucho más complejo, no es solo la conectividad a las neuronas, sino que también hay una serie de mensajes químicos que están ahí. Agregar una cosa chiquitita, claramente no es solo el problema de la conectividad o el número de conexiones, sino la calidad de esas conexiones. O sea, se sabe, por ejemplo, que los niños autistas tienen más conexiones, tienen un exceso de conexiones. Entonces, no es solamente que mientras más conexiones mejor, sino que es la calidad de esas conexiones y cuán reguladas están. O sea, la plasticidad neuronal no solo tiene que ver con aumentar el número de conexiones, sino también con poder disminuirlo, ¿ya? De acuerdo a la necesidad. Hay lo que se llaman, hay niños autistas que se llaman genios, que son genios, pero en cierto se llaman los sabios, los savant, que tienen algunas características completamente geniales. O sea, se aprendieron todos los números de teléfono de Nueva York, por ejemplo. Y esa persona, tú podrías decir que es genio, porque además puede hacer unos cálculos increíbles y todo lo demás, pero en realidad también tiene rasgos autistas, no sabe leer, por ejemplo, o no puede interactuar con sus padres incluso, apenas puede ir al colegio porque no es capaz de ser
estar en un socialmente normal. Entonces, no es solo cantidad de conexiones, ¿ya? Hay mucho más que eso. Mi nombre es Octavio y estoy viviendo directamente tanto de la parte de administración, colegio y desde la perspectiva alumno, el uso de las TICs o las tecnologías, que si bien es cierto, son herramientas que facilitan, ¿no es cierto?, el desarrollo de las clases, pero a la vez nos despotencia en cuanto a la expresión natural del conocimiento, que es la comunicación. Y yo siento hoy día que lamentablemente se está perdiendo la comunicación tanto dentro del aula, bueno, y fuera del aula también, o sea, a nivel sociopolítico, ¿no es cierto?, se está perdiendo un poco de congruencia en la relación interactuada entre las personas. Rescato muchísimo la ponencia en tanto a las TICs, al uso de tecnología, ¿no es cierto?, como aporte científico, tecnológico, que obviamente sí aporta, y eso todo el mundo lo sabe. El punto es qué está pasando a nivel sociológico, a nivel sociedad, a nivel comunitario, a nivel cooperativo, ¿no es cierto? Y mi pregunta va hacia el señor Tomás en cuanto que él habla del transhumanismo. Entiendo que va más allá del humano, ¿no es cierto? Vamos a ser robots. Y que mejor, claro, del ejemplo que tú lo diste me parece bastante acertado, pero es qué pasa a nivel de la socialización, ¿no es cierto? ¿Qué pasa a nivel emocional, valórica, de la percepción, ya? Incluso el amor. Hay algunos autores sociológicos como Simon Bauman que habla del amor líquido, o sea, qué está pasando con la fragilidad, los sentimientos en sí, entre otros autores también. Y en parte a la señorita también le hace una pregunta, que de qué manera hoy día realmente la tecnología nos está haciendo razonar, pensar, porque lo que yo veo muchas veces a mis estudiantes, los veo totalmente enajenados con el aparato. Y muchas veces el razonamiento lógico no lo logran exponer. Entonces, más o menos esas como ambas preguntas, ¿para qué lado vamos desde la transhumanización? ¿Si acaso va a generar más repercusión? Y desde la perspectiva, ¿de qué manera nos ayuda racional lógico? Eso sería. Muchas gracias. Gracias a ti. Tomás. Bueno, yo creo que tus preguntas son varias preguntas en una y todas son muy trascendentales, lo cual me parece súper interesante porque la idea de contar esta historia es crear el debate entre todos nosotros, ¿no? Lo primero es si realmente estamos perdiendo, nos estamos deshumanizando, que tú lo mencionas como un posible futuro del transhumanismo, por supuesto, es un futuro. ¿Qué tan factible, qué tan posible? Depende de nosotros mismos, ¿no? Pero nos estamos deshumanizando, estamos perdiendo la capacidad de contacto social, es una hipótesis. O puede ser que nosotros tenemos que adaptar nuestra conducta a que las tecnologías han creado un espacio social distinto al cual nosotros nos sentimos ajenos. Y lo vemos todos los días, lo vemos en el día a día, vemos que tú lo ves en el colegio, yo lo veo con mis estudiantes, que están mandándose WhatsApp, que están en el Facebook, que están... Y que ellos se sienten muy acompañados. Si eso realmente los está aislando socialmente o los está perjudicando desde el punto de vista social, es algo que yo no lo sé, que probablemente hoy día nadie lo puede saber con ciencia cierta. No ha pasado la suficiente cantidad de tiempo desde que tenemos los nativos digitales en este mundo para poder determinar si realmente hay un impacto negativo. ¿Ha cambiado la forma en que la sociedad establece sus relaciones? Absolutamente. Absolutamente. Y está aquí para quedarse. Y todos aquellos que nos sentimos ajenos a esa forma en que se establecen las relaciones sociales hoy día, tenemos que hacer un esfuerzo. Va a ser muy difícil que ellos, nativos digitales, se adapten a nuestra inmigración digital y dejen de lado los medios digitales para vivir en nuestro mundo a digital, que ocurre al revés. Somos nosotros los que estamos llamados a adaptarnos nuestro comportamiento y a poner un pie en ese mundo digital, de tal forma que no nos sintamos aislados, porque finalmente ellos van a estar muy conectados entre sí mismos. Y además, no solamente conectados entre sí mismos, sino con la inmediatez de lo que puede producir mandar un mensaje a un grupo de amigos y todo el mundo reciba ese mensaje y todo el mundo conteste. Entonces, ahí hay un desafío que yo lo pongo un poco al revés. Somos nosotros los que tenemos que adaptar. Respecto de cosas como el transhumanismo y cosas aún más complicadas, que mejor ni les menciono, porque si no, me van a buchar aquí. Es un desafío, pero nosotros lo venimos haciendo desde que podemos hacerlo. Desde que Pasteur inventó la vacuna, nosotros hemos venido vacunando. Desde que se descubrió la penicilina, usamos la penicilina para combatir a los microorganismos que nos atacan. Y estamos llenos de mecanismos que hoy día implantamos en nuestro cuerpo para hacernos vivir más y vivir mejor.
el marcapaso, la bomba de insulina, las prótesis, las órtesis, y podríamos dar una gran lista de elementos. Si eso nos va a convertir en robots, si nos va a deshumanizar, la verdad es que no lo sé. Ahora, el punto que yo hago es, por ese posible futuro de que a lo mejor nos deshumanicemos, tenemos que dejar de hacer investigación científica, tenemos que dejar de investigar aquellas cosas que nos pueden convertir en ese robot en el futuro, yo no lo haría. Es deber de nosotros mismos como sociedad encauzar el uso de la ciencia con aplicaciones benignas y no con aplicaciones malignas. Jimena. Sí, comentario. Yo creo que aquí hay todo un desafío muy, muy grande para los educadores. Se sabe que el hecho de escribir y leer genera distinto tipo de actitudes y de aptitudes que tienen mucho que ver con la lógica, con la capacidad, con el vocabulario y con la capacidad de comunicación, que son diferentes a lo que las tecnologías digitales nos aportan. Entonces, los educadores tienen que hacer un balance entre usar TIC, porque facilitan ciertos aprendizajes, y usar los métodos un poco antiguos de lectura y escritura y de comunicación en clase que les permitan desarrollar todas estas habilidades a la vez. Pero es un gran desafío y no es fácil en una época en la cual todos todavía somos demasiado nuevos en la tecnología. Entonces, los mismos niños todavía están asombrados con las cosas que aparecen día a día. Entonces, por supuesto, les llama mucho más la atención la parte tecnológica que un libro. Pero es parte de la educación también que tengan ese aspecto. Entonces, es difícil, es un desafío. Gracias a Tomás, gracias Jimena por habernos acompañado con esta. Gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer, muchas gracias. Con esta charla cerramos este ciclo Al Calor de la Ciencia, interesantísimo. Si hay personas que todavía tienen ganas de hacer preguntas y no hay más tiempo, las pueden hacer a través de explora.cl y a través de Pregúntale a un Científico. Y siempre va a haber un científico o una científica disponible para contestarles, ¿o no? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a Explora por invitarme a participar en esto y a ser testigo de estas interesantísimas charlas. Que tengan una buena noche. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Hasta pronto.